Sí, Gasif. Y antes de continuar con el video, me gustaría platicarte un poco de un adaptador OTG que me encontré en un tianguis para poder conectar un ratón de computadora. Así que si te es un poco más entendible el video con este puntero, pues házmelo saber en los comentarios para saber si lo aplico para futuros videos. Así que una vez dicho esto, vamos con el tutorial. Lo primero que debes hacer es entrar a una aplicación que se llama Pixel Lab. Si no la tienes, la puedes encontrar abajo en la descripción. Una vez que estés adentro, te sale este recuadro, tú le das en cancelar y te va a salir un texto ya predeterminado. Le das dos veces al texto y aquí tienes que escribir lo que tú quieres que se vea en el texto. Yo solo voy a escribir letras y le das en listo. Después le das aquí en este cuadro de OK y te vas a esta pequeña A. No lo hago con esto porque no me deja seleccionarlo, pero te vas a esta A y bajas un poco hasta esta opción de font, que son las fuentes. Te vas aquí a mis fuentes y tienes que seleccionar la Unisans. Si no tienes esta fuente, aquí en la descripción te va a aparecer un video para que puedas descargar un pack de fuentes que ya he hecho en colaboración con otras personas. Así que solo agrandas el texto un poco para que abarque lo más posible. Te vas aquí a estos dos cuadros y le das en transparente. Después le das aquí en el disquete, luego le das en guardar imagen y en guardar en galería. Uy, la publicidad. Voy a quitar los datos. Después nos vamos a ir a la aplicación de PS Touch. Si no la tienes, nuevamente está abajo en la descripción. Vas a darle aquí a este recuadro y le vas a dar en biblioteca de fotografías. Vas a buscar la carpeta de Pixel Lab y vas a seleccionar las letras que ya hiciste anteriormente. Aquí yo las voy a hacer un poco más pequeñas para mayor comodidad. Los pones en medio, le das aquí y aquí va lo bueno. Vas a darle aquí en este recuadro y en seleccionar píxeles. Después te vas a este símbolo y le das en degradado. A ti no te va a salir, creo que a partir de este, si no tienes ninguno guardado, seleccionas este negro con blanco. Le das aquí en la esta de colores y aquí en el color blanco, aquí a saturación la vas a dar a tope y aquí en tono le vas a dar 210. En el negro vas a hacer saturación también, brillo al 100, pero aquí en tono le vas a dar 190. Así. Y luego le das en la palomita. Te picas en cualquier otro lado para quitar la selección. Le das nuevamente en este símbolo, le das en transformar y en este pequeño cuadrito que es para el esta madre, tú le vas a dar en una inclinación de 10 grados, así, y ya le das aquí en la palomita. Después seleccionas aquí estas capas, le das en más, duplicas la capa y seleccionas la capa de abajo. Seleccionas los píxeles de la capa de abajo, le das nuevamente aquí en este símbolo y le das en relleno. Aquí en relleno le vas a dar el mismo color que le diste al más oscuro. Aquí en saturación, brillo y opacidad al 100, pero en tono le vas a dar 210. Solo que con la diferencia de que en brillo lo vas a bajar hasta un 70%. Listo, le das en la palomita, le picas en cualquier otro lado para deseleccionar y ahora lo transformas. Le das selección de píxel y lo vas a hacer para hacia abajo, pero lo que tú consideres hasta donde te gusta, no es un número exacto. Yo lo voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 10 pulsaciones hacia abajo. Solo 10. Luego me voy otra vez a las capas, le doy en más, estando en la capa del fondo y le doy en duplicar capa. Me voy a la capa de abajo, selecciono píxeles otra vez, le doy en color, pero ahora le quito 20% al brillo que ya tenía antes. Si tenía el 70%, ahora lo voy a dejar a 50. Le doy en la palomita y picamos en cualquier otro lado, le damos en transformar y le volvemos a dar exactamente los mismos toques que le dimos al otro. Yo le di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le damos en la palomita y volvemos a hacer lo mismo. Duplicamos la capa, nos vamos a la capa de abajo, seleccionamos píxeles, relleno y trazo y le bajamos 20. Me quedaría en 30. Le damos en la palomita, le damos, deseleccionamos, transformar y bajamos otros 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este último, lo único que vamos a hacer es duplicar la capa. Así, solo la duplicamos y la volvemos a transformar. Le damos también los mismos toques. Así. Las últimas dos capas deben de ser iguales. Entonces ahora nos vamos. Aquí ven que tienen la capa del color. Nos vamos a la de abajo del fondo. Y le damos en estas opciones. Le damos aquí para combinar las capas y le damos en combinar hacia abajo. Todo hasta abajo, hasta no tener ninguna capa arriba. Entonces a esta capa de color la vamos a duplicar y estando en la capa de arriba vamos a seleccionar píxeles. Vamos a ir a la opción de efectos, en la opción de estilizar y luego a ondulación. Aquí esto lo van a hacer más al gusto, qué tanta es la ondulación que quieren, yo ahí lo veo bien. Yo lo dejé en 50.9 y le damos aquí en la palomita. Deseleccionamos presionando en cualquier otra parte y nos damos aquí en las opciones. Y le vamos a dar un modo de fusión de superponer. Y estando así, yo le voy a bajar un poquito la opacidad, no más tantito. Sí, hacia 90%. Y ahora combinamos las capas hacia abajo. Así. Y después, esto no es necesario si quieres adelantar el video, pero yo lo considero porque a mí me gusta más cómo queda. Le damos en más, le damos en una capa vacía, nos vamos a la capa esta de las letras con color, seleccionamos píxeles, volvemos a seleccionar el recuadro y le damos en invertir. Y nos vamos a la capa vacía sin deseleccionar y después nos vamos en relleno y trazo, pero seleccionamos un color blanco. Luego ahora sí deseleccionamos, presionando en cualquier otra parte, le damos en efectos, en básico y un desenfoque. Este también va a ser un poco a su gusto, yo lo voy a dejar así. En 21, le damos en la palomita, seleccionamos los píxeles de la capa de las letras. Seleccionamos píxeles, ¿dónde quedó el puntero? Nos vamos a la capa de arriba, nos vamos en las opciones y le damos en extraer. Y ahora que solo nos quedó el puro contorno de esas letras, le vamos a dar un modo de fusión de sobreexposición lineal y nos va a quedar así. Le bajamos un poco la opacidad si ustedes quieren, yo sí la voy a bajar un poco y después solo la combinamos abajo. En la capa de abajo de este color vamos a seleccionar píxeles, le vamos a dar en desenfoque, pero solo le vamos a dar en 1. Que no desenfoque tanto para que aún se distinga eso. Que aún se distinga, dejémoslo así. Después ahora solo nos queda juntar las capas y ya estarían las letras. Eso es todo. Si tú quieres agregarle una sombra paralela, pues se la agregas. Pues ya así está. Cuando termines le das aquí en hecho, le das en guardar. Y después le das en esta opción, guardar en galería, seleccionas las letras. Y para que te quede en PNG, o sea transparente, tienes que asegurarte de que aquí en lugar de JPG diga PNG para que las letras sean transparentes. Le das en OK y aquí ya quedaría guardado en tu galería. Entonces, si te sirvió el video y si lograste hacerlo, házmelo saber en los comentarios. Y bonito día, me despido, gracias.